We are going to Ibiza. Calling you up at 2 in the morning, but you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot, let my brain do the walking. I don't wanna be your friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. Okay, todo listo. Lista ella no está. Aquí tenemos que ir y empezar a embarcar. En un par de minutos estaremos ahí. A ver qué nos pidan para el corona y toda esta cosa. Que había mucha pregunta, había mucha duda sobre esta cosa. Porque nosotros nos vamos de una ciudad de España a una otra ciudad de España. Entonces vamos a ver lo que nos pidan. Tenemos el corona y Green Pass, el documento del corona. Pero, a ver. Esta es toda la cola. Pero nosotros tenemos el priority, así que no tendremos. Somos business de Ryanair. Business Ryanair. Ryanair, contáctanos por el próximo viaje. Da igual que low cost, lo importante es viajar y es en otro país. I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. Bueno, yo estoy aquí pensando que nosotros ahora estamos sentados separados porque es un vuelo corto y para que no íbamos a sentar, para que iba a reservar asiento. Pero, como Danilo habla tan bien y conquista a todo el mundo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Imagínate lo que ha pasado. Uno de estos que lleva la maleta la perdía y ahora está ahí. La maleta no quiere viajar, se quiere quedar en Málaga. Menos mal que no es mi maleta. Entiendo que tú tendrás que hablar con quien se sienta al lado tuyo o al lado mío para que nos sentemos juntitos. Sí, porque yo no quiero estar en el medio ni tampoco porque estoy 2 metros y me no entro. El asiento de estoy medio. Así. Qué mal. A ver si conquista a su compañero de viaje. ¿Quién tendrá? Espera, lo voy a conquistar. O tú, el tuyo. Sí, no, pues nada, una hora y media escuchando musiquita. Vamos, estamos en 2 asientos diferentes. ¿Dónde sube tú? Aquí, vamos. Vamos arriba, vamos. Hemos conocido una chica. Yo estoy ahora en mi blog. Georgia, ¿de dónde eres? Liverpool, England. Georgia, nice to meet you. And we are ready for the flight. Cámara, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado. Nada, que me había olvidado la maleta en el avión. Increíble, pensaba de tener solo eso. Aquí han venido a traernos la maleta. Te merecía un aplauso. Se ha bajado del avión sin el equipaje. Muy bien. Ahora, al salir, nos han dividido por la gente que llegaba de Málaga, Barcelona, por ejemplo, en esta cola. Y al final hay mucha gente, creo que son lo controló por el COVID, documentación y esta cosa. Entonces ahora tendremos que hablar ahí.
Ahí, por ejemplo, la otra cola. Y nada. Esperamos de no perder mucho tiempo, pero hay muchísima gente ahí al final. Ahora muestro alguna clip. Creo que no se pierde mucho tiempo. No vamos a perder mucho tiempo. Previamente hemos pasado y María, que tenía hecho una PCR que salió negativa, desde hoy prácticamente la persona que vive en Málaga, en Andalucía, nuestra región, tienen la luz verde, entonces podían entrar sin ninguna PCR ni nada. Entonces María ha gastado dinero para hacerse una PCR que no necesitaba. Cambian, la cosa cambian, están cambiando y van siempre mejorando y agregando datos y estas cosas. Ok, hemos salido del aeropuerto y ahora taxi, dirección hotel. Hace calor, en plan... Se plasta. ¿Sí? Igual que Málaga. Igual que Málaga, temperatura, pero no hay sol. Podéis ver, probable, a ver, esperamos que más tarde podamos tener la suerte de tener el sol. Y nada, vamos a ver cómo el hotel ahora, os vamos a mostrar todo y esperamos que sea bonita, porque yo todavía no lo he visto. María ha hecho todo, yo no he visto nada. A ver, voy a preguntar. Taxi. I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure. Hemos llegado ahora aquí en el apartamento y esta es nuestra vista, espectacular. Qué pena por el día, pero el cielo es espectacular. Y si mañana hay sol, nos levantamos con esta vista. ¡Wow! Y también fotones aquí van a salir. Entonces, hemos salido del hotel y ahora estamos buscando algún sitio para comer. Hay que decir, hemos encontrado, había algunos sitios enfrente del hotel, pero es como que... Hemos llegado y queremos andar, conocer y encontrar algún sitio. Pero yo tengo hambre, ¿eh? Yo creo que el próximo me paro, que he desayunado... No, sí, a ver, he desayunado muy poco. Se ha comido una banana. Solo eso. Ahora subimos arriba, nos preparamos y nos vemos cuando salimos para ir al centro a comer, a ver y hacer un poquito de contenido, como siempre. Hay que aprovechar, estamos aquí por eso. Ibiza. Estamos aquí en el puerto de Ibiza y tengo que decir que es espectacular. Está súper lleno de yates, tiendas abiertas, restaurantes que son... Todo este calle súper grande y voy a mostrar alguna clip del puerto de Ibiza y creo del alma también de esta ciudad. Ahí está María.